Entendemos por suelo a las diferentes capas de material orgánico o no orgánico que componen la corteza terrestre y sobre las cuales se desarrollan la mayor parte de los ciclos vitales conocidos. Es además un elemento natural muy complejo que puede presentar muchas variantes dependiendo de la región geográfica, de las transformaciones que el ser humano haya aplicado sobre el mismo, entre otros, y quizá este concepto lo conocemos y tenemos claro en cuanto a su significado, pero tal vez pocos reconocemos la importancia del buen estado del suelo para un sostenible desempeño de las actividades agropecuarias y el bienestar general de la naturaleza y el medio ambiente. Una de las prácticas para incrementar la producción de un hato ganadero es utilizar un sistema de suelos adecuado. Por eso en el programa de hoy queremos que conozcan paso a paso cómo explotar los suelos de sus fincas. Así comenzamos nuestro programa de hoy. Esto es Amigos del Campo. Bienvenidos. La ganadería representa una de las actividades más importantes en Colombia, no solo por sus aportes directos en la alimentación, sino por todas aquellas actividades derivadas a partir de la transformación de sus productos. La actividad ganadera contribuye a la economía local generando empleo y utilidades al sector rural, además de su papel indirecto en la producción industrial. Sin embargo, el establecimiento de la ganadería en el territorio colombiano tiene un alto costo ambiental, pérdida de territorios naturales, fragmentación del ecosistema y disminución en la productividad de los suelos. Se cuentan entre las consecuencias del modelo ganadero que actualmente prospera en el país. En cuanto a esta última realidad, son muchos los ganaderos que han reconocido tal impacto ambiental negativo y le apuestan a un buen manejo de suelos en sus fincas, con aras de disminuir de alguna manera la deforestación, pero sin dejar de producir con calidad y generar ingresos a la industria ganadera. Un claro ejemplo de estas buenas prácticas agropecuarias es la finca No Te Canses, ubicada en el corregimiento Bijagual Bajo, del municipio La Esperanza, en norte de Santander. El sistema rotacional viene desde el 2014, prácticamente hicimos las divisiones y desde allí hemos venido trabajando ya cerca de 4 años, pero hemos visto digamos los resultados de este sistema rotacional. Como les decía, ya hoy en día el tema de estar con venenos y todo ya es mínimo, básicamente se hace un mantenimiento manual de la conservación del sistema. El señor Luis Alberto Campos, médico veterinario de profesión y ganadero por pasión, ha implementado diferentes procesos de producción en su finca que le han permitido al suelo y a su hato desarrollarse de manera efectiva y rápidamente. La rotación de potreros es un sistema de pastoreo racional basado en alterar en forma adecuada el periodo de uso con su tiempo de descanso. Don Luis, en su finca están implementando un sistema de rotación indispensable para el buen desarrollo de los suelos. Sí, correcto. Lo que estamos buscando acá es mejorar la fertilidad y la sostenibilidad del proceso productivo de la ganadería. Básicamente consiste en hacer una rotación que nos permita tener un periodo de ocupación de un día y un descanso entre 30 y 40 días. Estamos utilizando también unas praderas mejoradas como unas braquiarias, para este caso braquiaria Mombasa, y muy importante que haya un componente forestal dentro del sistema rotacional. Es importante que las áreas se determinan de acuerdo a la cantidad de aforo que se obtenga en 30 o 40 días, de acuerdo a eso hacemos la determinación del área. Bueno, yo veo aquí, don Luis, una ubicación numérica y es como esa determinación de las áreas. Explíquenos de eso. Sí, es muy importante tener la numeración para poderle hacer seguimiento al sistema rotacional. Nosotros aquí tenemos cuatro componentes, componente número 1, componente número 2, componente número 3, componente número 4, de tal forma que podamos determinar con una información precisa el sitio donde nos estamos refiriendo. En esta finca el sistema de rotación está dividido en 4 áreas,
La primera consta del cultivo de pastos poco tradicionales, pero muy efectivos. En este caso, tenemos aquí una variedad de pastos mejorados del Brasil. Ella es una semilla traída del Brasil, Brachiaria mombasa. Tenemos una disponibilidad de aproximadamente 1 kilo por metro cuadrado con un periodo de descanso de 30 días. Aquí podemos ver, requiere de un manejo muy, muy preciso, como es periodo de ocupación de un día y un periodo de descanso más o menos de 30 días. Esta es mucho más rápida que nuestros pastos nativos, como por ejemplo la solana o algunos pastos como el puntero, los criollos. Esta ya es una semilla mejorada de mombasa y nos permite aumentar el área productiva de este pasto. ¿Sí? Tenemos unas áreas más o menos de 1500 metros, calculando 1 kilo por metro cuadrado nos dan 1500 kilos que nos alcanzaría para 30 vacas, unidad de gran ganado. Estos pastos mejorados hacen que en tiempos de verano los suelos se mantengan productivos. Importante que son pastos mejorados, los sistemas radiculares profundizan más y por lo tanto el periodo de sequía es menos agresivo con ellos que nuestros pastos nativos, que los sistemas radiculares son mucho más superficiales. La mejor forma de manejar los potreros es realizando un pastoreo rotacional, es decir, teniendo varios potreros y rotando los animales entre ellos. Estamos hablando de que el área depende de el aforo que yo tenga. Sí. En este momento nosotros tenemos áreas de 1500 metros, con un aforo de 1 kilo nos daría 1500 kilos y tenemos 30 animales gran ganado, consumos estimados de 50 kilos, entonces tenemos la capacidad de tener 30 animales, periodo de ocupación de un día, periodo de descanso 30 a 40 días dependiendo la época. Para el caso de esta pradera con mombasa estamos en 30 días. Ahora pasamos al área 2. Ese era el sistema 1, es un sistema de brachiaria, un pasto mejorado, ¿sí? Y vamos a trasladarnos a lo que es el sistema 2. El sistema 2 es un sistema que su pradera es natural, es una pradera que fácilmente en la costa se tiene en abundancia, como es la solana, pasto solana o quicuyina, que le llaman en la costa. La desventaja que tiene este pasto frente a una semilla mejorada de brachiaria es que el sistema radicular es mucho más superficial. Entonces, digamos que tenemos un periodo de 10 o 15 días donde no nos llueve e inmediatamente se para el crecimiento. Y los aforos también son mucho más bajos. Son aforos que prácticamente tienen un 50% menos de biomasa que estos pastos como las brachiarias mejoradas. ¿Sí? En el sistema 2 también es algo importante, o en los sistemas que nosotros tenemos áreas pequeñas, es el proceso de conservación de la pradera. Son áreas muy pequeñas donde se les puede hacer el mantenimiento apenas los animales abandonen y se mantienen libres de plantas como las malezas que hablamos, y se hace prácticamente una disciplina de trabajo de mantenimiento del sistema de pastoreo. Este tipo de pasto, aunque criollo, también es muy rentable para potreros siempre y cuando el sistema de rotación sea constante. Sí, mira, este es el pasto, el sistema 2, como te decía, es un pasto criollo, es un pasto natural. Sí. Necesita un manejo especial y es un periodo de descanso un poquito más largo, de 30 a 40 días, porque su sistema radicular es más superficial. Sí. Entonces, no podemos en el pastoreo dejarlo tan pelado, no podemos, digamos, sobrepastorear esta pradera, tenemos que ser un poquito más cuidadosos. Pero mira que es muy importante, es nativo, es criollo y da buenos aforos también, o sea que es un pasto que no se debe descartar en la finca. Y aquí está alta, si pueden observar los televidentes, que llega prácticamente a la rodilla. Sí, este pasto en este momento, si vemos ahí, ese aforo está alrededor de los 700, 800 gramos por metro cuadrado, es decir, 7000 kilos o 7 toneladas por hectárea.
Sin embargo, esta área comprende el cultivo de otro pasto, que soportará mejores producciones en temporada de verano. Este es otro de los pastos mejorados que tenemos acá. Esta es un Tipton, que es un híbrido de estrella con Bermuda. Son sistemas radiculares mucho más profundos que el sistema radicular de la solana. Por tanto, el impacto en la época seca es menor en su producción. Y tenemos unos aforos muy buenos, unos aforos que alcanzan también alrededor de los 800, 900 gramos con 25, este es mucho más rápido, 25, 30 días. Son sistemas que un poquito disminuye la digestibilidad porque son un poquito más fibrosos, pero son muy resistentes a la sequía, a las plagas, son pastos mejorados. Con el Área 3 y el Área 4 sucede de la misma manera. Se realizan dos periodos, uno de pastoreo y otro de descanso. Como lo mencionó el señor Luis, el pastoreo debe hacerse cuando el forraje tenga como mínimo un 7% de proteína cruda, porque de lo contrario el consumo voluntario de materia seca se reduce. Una buena época para introducir los animales es cuando máximo un 30% de la pradera esté florecida. Además, se estima que las pérdidas por pisoteo pueden estar alrededor del 20%, esto cuando los periodos de descanso son cortos y se pastorea en rotaciones o franjas pequeñas. Por su parte, en el periodo de descanso, todos los forrajes, una vez pastoreados, comienzan a formar nuevos tejidos, tallos, hojas, raíces, entre otros, y requieren un tiempo adecuado para acumular nuevamente reservas en la parte baja de la planta, gracias a lo cual se pueden repetir periódicamente los ciclos de pastoreo sin que se ponga en peligro la supervivencia de la pradera. El periodo de descanso que requiere cada pasto varía con el clima, el tipo de suelo, el manejo que se le tenga al potrero, como riego, fertilización, tipo de pastoreo, entre otros, y por supuesto la época, invierno o verano. Aunque estas son estrategias muy implementadas en varios sectores pecuarios del país, existen ganaderos que aún le temen a desarrollar procesos como este. Uno de esos temores es el de invertir. Don Luis, hay productores que le temen a desarrollar procesos como estos en los suelos y uno de los temores es la inversión en este tipo de pastos. ¿Qué se le podría decir a ellos? Bueno, como todo, si yo quiero mejorar productividad, tengo que hacer unas inversiones. Sí. ¿Sí? Esto, pues, lamentablemente en Colombia, pues, el tema de los insumos es algo que pega directamente en los costos, pero no hay de otra. Yo no puedo, si no mejoro mis procesos productivos, no voy a obtener o no voy a tener un resultado diferente. Entonces, eso lo decía el científico Albert Einstein hace más de un siglo. Si yo no me atrevo a hacer cosas diferentes, pues no voy a obtener nada diferente, sino seguiré en ese tradicionalismo. Sí. Y es muy difícil ser hoy productivo y competitivo con ese contexto. Hacemos una pausa, pero en instantes regresamos con más de Amigos del Campo. Señor ganadero, señor agricultor, cuando son muchas las ofertas y pocas las soluciones, visite su distribuidor Agropocho. Ofrecemos una vasta línea de drogas veterinarias, sales mineralizadas, vacunas y todo lo relacionado con el agro. Recuerde, usted descansando y Agropocho trabajando. Agropocho, el portafolio agropecuario más amplio del nororiente colombiano. Todas estas buenas prácticas de manejo de praderas están directamente relacionadas con el tratamiento del suelo, su mejoramiento continuo y fertilización. Los biofertilizantes son productos a base de microorganismos benéficos para los suelos,
formados específicamente por bacterias y hongos. Estos microorganismos viven asociados o en simbiosis con las plantas y les ayudan a su proceso natural de nutrición, además de ser regeneradores del suelo. El principal factor que mide la fertilidad de un suelo es la materia orgánica. Este ejerce el llamado efecto esponja, absorción de agua y nutrientes. Si no cuidamos esta fracción del suelo, en vano se estaría tratando de conservar y de administrar los nutrientes propios del suelo o de los agregados. La biofertilización es una tecnología que está arraigada con este concepto. La inclusión de microorganismos en las semillas produce efectos aditivos de particular importancia para el desarrollo de cultivos más rendidores, de mejor calidad fitosanitaria y para aumentar el contenido de materia orgánica del suelo. Lo que hemos venido hablando, la biofertilización del suelo, ¿sí? Porque la calidad nutricional de esta planta depende de lo que yo esté haciendo al suelo. Y tenemos que buscar sostenibilidades, así como les traemos nutrientes al suelo los regresamos con insumos de la misma finca. Vamos a explicar de manera muy sencilla cómo se producen los biofertilizantes aquí en la finca Notecances. Son procesos muy sencillos, tenemos el recurso a la mano, está la materia orgánica, está... Porque si tú vas a comprar hoy en día en el mercado esos microorganismos te valen más o menos 15 mil, 20 mil pesos el litro. Aquí los podemos fabricar a un costo relativamente muy bajo. Básicamente es buscar un terreno donde tengamos una buena cantidad de árboles. Quiere decir que allí en ese suelo tenemos una gran cantidad de microorganismos benéficos que están en confort, en su sitio ideal, y lo que hacemos es, a través de un proceso de nutrición con insumos como la repila o el salvado de arroz, la melaza como fuente de energía, y si queremos agregarle unos productos como en este caso el Mineral Plan, que es un producto que ya se consigue a base de ácidos carbónicos, o inclusive minerales para que los microorganismos los quelen, o sea, los solubilicen, de tal forma que cuando yo haga la aplicación que vimos allá mediante estos sistemas de aspersión, la asimilación por parte de la planta sea directa, sea, mejor dicho, instantánea. Esto es muy importante porque, como les decía, eso es lo que nos permite ir renovando, recuperando la sostenibilidad de nuestros suelos, ¿sí? Entonces aquí tenemos el proceso sencillo, vamos, los capturamos, vamos a mostrar cómo los capturamos, cómo los recolectamos de otra forma. Les suministramos nutrientes, salvado, melaza, minerales, y entramos en un proceso de fermentación anaerobia. Esa fermentación la hacemos en una caneca, en un recipiente, hacemos un proceso de compactación fuerte que no nos permita tener oxígeno, que haya ausencia de oxígeno, cerramos el recipiente, lo rotulamos, le colocamos la fecha y más o menos podemos esperar, en un sitio que no haya tanto sol, a la sombra, y esperamos más o menos de 30 a 45 días. Después de estos 30 a 45 días procedemos a sacarlos y a meterlos en una mochila para hacer unos té en un proceso igualmente con fermentación anaerobia. Ese ya es un proceso más rápido, inicialmente podemos dejarlo 15, 20 días, pero ya posteriormente cuando ya los tenemos activados podemos tener procesos cortos de 5 o 7 días y aplicación a nuestras praderas que hayan sido ya descansadas. Esta actividad ha generado una recuperación y fertilidad del suelo más favorable para la producción de lato. El suelo es más productivo sin importar la época de invierno o verano que tenga que enfrentar. Mediante una exploración de un terreno en medio de su finca, el señor Luis Alberto nos explica
¿Cuál ha sido el proceso que ha transformado el suelo estos años mediante la biofertilización? Aquí tenemos un proceso que se llama una calicata, es decir, la apertura de un hueco que nos permita evidenciar lo que está sucediendo en el suelo. Como se les dijo, este proceso inició en el 2013 y a hoy, después de 6 años casi, vemos cómo tenemos los tres horizontes. La primera capa, horizonte A, horizonte B y el C. El horizonte de mejoramiento alcanza casi los 35 centímetros, que es el A y el B, y el horizonte natural, el inicial que tenía el suelo después de 6 años, es el C, este que observamos acá de color rojizo. Era un suelo alto en contenidos de hierro, pero vemos cómo aquí ya va mejorando, y esto nos da la importancia de conservar el suelo con sostenibilidad. Aquí vemos cómo se hace una captura efectiva de CO2, de carbono, que prácticamente es el insumo natural que necesita la microbiota y la mesobiota del suelo para su proceso de alimentación y lógicamente para la nutrición de los sistemas radiculares de las praderas. Vemos un sistema radicular que ya está alcanzando casi los 15 centímetros en un pasto como la solana, que como les decía inicialmente son sistemas radiculares superficiales. Entonces aquí podemos evidenciar ya cómo ha cambiado la fertilidad de este suelo en un proceso de 5 o 6 años. Aquí vemos el horizonte C, el horizonte inicial, tierra rojiza, como se puede apreciar, altos contenidos de hierro, allí ya un color más pardo, un color ya de mejoramiento, un color pardo, y la parte superior del horizonte A ya un color que nos muestra una captura importante de carbono, un sistema de suelo ya granular. ¿Sí? A pesar de que estamos casi ya sobre el mediodía, se puede ver la diferenciación de los colores y el mejoramiento de este suelo. La importancia de su utilización en las tierras se debe a que los abonos orgánicos son fuente de vida bacteriana del suelo, que se encargan de la nutrición de las plantas. Como sabemos, el suelo no puede producir el alimento por sí solo, por lo que el abono orgánico se convierte en la fuente de vida para ellas, ya que cuentan con millones de microorganismos que transforman a los minerales en elementos comestibles para las plantas. No está de más insistir en la importancia de implementar este sistema de rotación en praderas para un mejor funcionamiento del suelo. La base de la buena producción de lato se encuentra en su alimentación y esta última en los nutrientes y minerales que el suelo puede ofrecer a los pastos que alimentan el ganado. Primeramente, lo que hay que hacer es las divisiones. Hay que hacer áreas pequeñas para poder disminuir el desperdicio y, vuelvo y le digo, proteger más el suelo. Eso es lo primero que tenemos que hacer, ¿sí? Y como segunda medida, nutrir el suelo. Entonces, digamos que hacer los caldos microbianos, hacer los biofertilizantes e irlos aplicando. Mira que por ese manejo que yo te decía y el mantenimiento, sale el ganado, inmediatamente se limpia lo que quede y podemos tener limpio. Nosotros ya llevamos aquí casi cerca de 3 años que no utilizamos venenos. Todo el control es manual. Todo el control se hace manual. Y tenemos una actividad permanente de la macrobiota, que son las lombrices en el suelo. Sentimos un crepitar cuando caminamos. Ese es el humus que ellas están incorporando diariamente al suelo. La base de la fertilidad de los suelos está representada por el humus. La actividad de la vida del suelo, microflora y microfauna, depende de la presencia de materia orgánica y naturalmente de factores tales como agua, aire, temperatura, pH, entre otros. Los microorganismos del suelo, al atacar la materia orgánica, transforman a esta en humus. El humus, después de complejos procesos, llega al estado de humus permanente.
en el que las sustancias nutritivas se han mineralizado para ser de esta manera asimiladas por las raíces de las plantas. Por eso la invitación es a comenzar lo más pronto posible un sistema de rotación y cuidado del suelo que mejore la calidad de producción del hato y contribuya con el cuidado del medio ambiente. Sí, se debe hacer lo más rápido posible. El cambio climático nos obliga a actuar de manera diferente. Si nosotros no preservamos nuestro suelo, que es el activo principal de la finca, una finca vale por su valor de suelos, por la cantidad de forraje que pueda producir. Si nosotros no hacemos, digamos, estos modelos, pues difícilmente vamos a ser productivos, va a ser muy difícil y cada vez su activo principal, que es el suelo, vale menos la finca. De esta manera hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Esperamos que los contenidos hayan sido de su agrado, pero en una próxima emisión de Amigos del Campo seguiremos hablando de lo importante que es desarrollar diferentes estrategias para un sistema de suelos adecuado. Así llegamos al final de Amigos del Campo. Hasta entonces.